El gobierno de Macri viene aplicando un brutal ajuste contra el pueblo trabajador, con miles de despidos, con la inflación que carcome nuestro salario todos los días, con tarifazos y además aplicando el protocolo represivo. Cornejo lleva adelante esta política en nuestra provincia. Por eso quiere meter el extorsivo ítem aula a los docentes, a las trabajadoras de la educación en nuestra provincia. Por eso despide trabajadores, como lo ha hecho en el casino, y también a los trabajadores de Samusa de Las Heras. Junto a todos ellos venimos compartiendo la resistencia a estas políticas antiobreras y represivas. Por eso te pedimos que te sumes al Frente de Izquierda. Este viernes estaremos junto a mi compañera Noelia Barbeito en un acto, una conferencia, debate que haremos en Las Heras para discutir e intercambiar entre todos los trabajadores y la juventud cómo le paramos la mano al gobierno para que triunfen los trabajadores de la educación, los del casino y los de Samusa y toda la lucha de los trabajadores de Mendoza. Así que los esperamos este viernes para organizar la resistencia junto al Frente de Izquierda y todos los trabajadores de Mendoza.